Bueno, yo soy Brenda Giacosa, representamos a la Escuela de Enseñanza Media número 213 y bueno, presentamos un total de 6 proyectos. Primero es la creación de un refugio canino para albergar a todos los perros que quedaron sueltos en la calle y todos los problemas que ellos traen. Otro es la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para evitar la quema de los mismos y así mejorar la calidad de vida. Otro es para el ripiado y la mantención de caminos rurales, la iluminación de la bicisenda de la paralela de la ruta número 6, uh-huh. Ya que no se encuentra muy bien iluminada y bueno, eso estaría bueno también que se haga. Un proyecto de ordenanza para la creación de una residencia estudiantil para, de los estudiantes de San Carlino de Santa Fe, para ahorrar todo el trámite de inmobiliaria que eso conlleva. Claro. Y bueno, y un estacionamiento para colectivos turísticos, ya que debido a cuando vienen muchos colectivos o tráfico, el tráfico es mucho, entonces para evitar problemas estaría bueno. Bien. Brenda, esto lo han trabajado obviamente con todos tus compañeros en el aula. Sí, sí. Todos apoyamos a los problemas, vimos qué problema tiene San Carlos y cuáles podrían ser la solución. Y bueno, ya que la municipalidad nos dio este espacio, esperamos que se pueda realizar para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no es cierto? Seguro. Brenda, ¿qué te pareció esta primera sesión? ¿Te la imaginabas así? ¿Sabías cómo trabajaban los concejales? La verdad que no sabía cómo se manejaban, pero sí, me gustó mucho. Aprendí y está bueno. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, colegio al que representa y también, por supuesto, el proyecto que han presentado. Bueno, muy buenos días. Yo soy Rocío Ramonda y soy del Colegio Corazón de Jesús. Presenté un proyecto que se llama Diseño y Creación de una Cortina Forestal. Se basa especialmente en lo que es la protección del mal uso de agroquímicos utilizados en los campos, o sea, lo que rodeamos nuestra ciudad, que es un tema que estuvo muy tratado en este último tiempo, en lo que fueron los debates. Los candidatos a concejales e intendentes fue un tema que la gente tocó muchísimo y estaba como no sé si molesta, pero como que está buscando una respuesta a esta problemática y de eso me surgió la idea de presentar este tipo de proyectos que cuidan cuidan además de la salud de los habitantes, el medio ambiente. Bien. ¿Te gustó participar de esta primera sesión del Consejo Joven, de haber sido elegida por tus compañeros como una de las concejales titulares? Sí, la verdad que es una experiencia hermosa. La reunión estuvo muy linda. Si bien no sabía cómo se manejaban o cosas protocolares de las cuales se habla, pero es dentro de todo fácil y es una experiencia que nos sirve muchísimo a todos bueno, y a mí por ahí. Por lo que voy a estudiar, me gusta mucho este tema, así que la verdad que sí, es muy, muy útil, muy informativa y me gustó mucho. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, el nombre, escuela la que representa y proyecto. Buen día, yo soy Ezequiel Clancy y represento a la Escuela Técnica. Y bueno, los proyectos que vamos a tratar con los chicos son proyecto de ordenanza para mejora del tránsito y el proyecto de ordenanza para crear un registro municipal de todos los perros para controlar la población canina y evitar el abandono, ya que es un problema que actualmente está como molestando mucho a los vecinos, digamos. Seguro. Y bueno, el proyecto de ordenanza para la mejora del tránsito es un proyecto que participaron más, digamos, mis compañeros, pero como yo salí elegido, digamos, lo represento a ellos en su proyecto, que es más de ellos que mío. Claro. ¿Y pensaste después de esta sesión, de la experiencia que tuvieron, ser en un futuro concejal o participar en política? La idea me gusta, pero bueno, vamos a ver qué hago en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dialogar entonces con el presidente del consejo, nombre, escuela la que representa y proyecto. Muy buenos días, me llamo Martín Terizoto, represento la Escuela de Enseñanza Media para Adultos. Y el proyecto de ordenanza que proponemos es la recolección y almacenamiento de pilas y micropilas. Esto se basa ante la necesidad de establecer un sistema de recolección y almacenamiento de pilas y micropilas con el objeto de preservar los recursos naturales para nuestra población en el futuro.
Claro. Bueno, Matías, además, hoy fuiste elegido el presidente del consejo, ¿te lo esperabas? No, la verdad no lo esperaba. ¿Y cómo fue la experiencia? La experiencia fue muy buena. Bueno, me gustó mucho. Ahora hay que seguir porque se viene la sesión donde tienen que sancionar. Ahora se plantearon los proyectos, pero después viene la responsabilidad de ver cuáles de ellos van a tratar y van a votar. Sí, la verdad que sí. Eso quizás sea un poco más difícil. Pero bueno, vamos a tener.